que nos grabe. Le planteamos hace unos momentos cómo es que la Fiscalía General de la República está integrando una carpeta de investigación por fabricación de pruebas a la señora Miranda de Wallace. Bueno, la señora Miranda de Wallace asegura que no está siendo investigada por la Fiscalía General de la República, que la denuncia es para amedrentarla. Mire, con información de Suheiri Romina Gándara, la revista, sin embargo, MX, publica que Isabel Miranda de Wallace descartó que la Fiscalía General de la República mantenga investigaciones en su contra y aseguró que las autoridades tratan de amedrentarla. En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace acusó que por órdenes del titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, sobre ella pesa una denuncia. Dice: "Le aclaro que no estoy siendo investigada por la Fiscalía General de la República. Lo que realmente pasó es que por instrucciones del titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, presentó denuncia para amedrentarme", expuso la presidencia de la organización Alto al Secuestro. El jueves, sin embargo, MX informó que la Fiscalía General de la República tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace. Una presentada en contra de ella y otras 10 personas más en las que se denuncian actos de tortura, y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa solo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas. Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial en noviembre de 2020. Ya me acuerdo, se lo planteamos aquí en Sin Censura. Y en mayo de 2021, recientemente, respectivamente, dice esta nota de Suheiri, bueno, con información de Suheiri Gándara, ahí en Sin Embargo, dice, según revelaron fuentes cercanas al caso, a Sin Embargo. Y ponen aquí otra vez la carpeta de investigación más reciente, para que ella no diga que no es cierto, ahí está la carpeta. Por eso la di a conocer hace ratito. Cuando crean estas carpetas de investigación, tienen pues unas fichas larguísimas, pero es importante, si usted la quiere consultar, es la FED diagonal CDMX, Ciudad de México, diagonal SE, diagonal E, diagonal 2676, diagonal 2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas. Pero bueno, ya ahí se lo planteábamos, de que hay, pero ella dice que no hay, que no es cierto. Y ahora, pues, ¿quién podrá ayudar a Miranda de Wallace? Bueno, a la señora Miranda de Wallace, ahora que pues tiene estas acusaciones. ¿Le hablará a su amigo Felipe Calderón? Su amigo Felipe Calderón le dirá: "Híjole, pues yo también estoy preocupado porque ya entambaron a Cárdenas Palomino, otro torturador". Pero bueno, lo tiene usted. Esa es la historia. 7:04 hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Seguimos monitoreando al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ya tenemos, señoras y señores, dos pizarras abiertas ahí. Ahí que ve usted en pantalla, y en cualquier momento más estará saliendo el presidente López Obrador. Mire, le voy a seguir.